Buenas tardes, un programa más del DEPA de los Famosos. Sí que creen, chicos, tengo un famoso aquí que tiene una trayectoria de muchos años y me da mucho gusto mucha alegría tenerlo aquí porque, aparte de ser mi amigo, es una persona que admiro y que lo veía desde chiquito y no puedo decirle viejo, ¿eh? Entonces, no, pues. déjeme darle la bienvenida a Mario Cuevas, la agarra yeah, con nosotros. Yeah, yeah. Bienvenido, Garra. ¿Cómo estás, señora? Aquí estás en mi DEPA de los famosos. Un gusto tenerte aquí, Me encanta aquí. estar en el DEPA porque definitivamente si sí es un DEPA lo que no entiendo es dónde están los famosos. ¿Cuáles famosos? No veo a ninguno. Pues mira, el famoso soy yo y ah, tú bueno. me vas a entrevistar, okay. así que no Muy hay bien, problema. Isra, gracias por estar aquí. <laughs> Déjeme contarles, digo, cosas, <laughs> cosas importantes, ¿no? ¿A, ¿A qué lleva este programa sencillo que aunque te queremos conocer? La gente, mucha gente allá afuera. Yo te conozco, fíjate, pensé que es mi amigo y te conozco de poco tiempo, no sé nada comparado a una trayectoria tan grande, ¿no? ¿30? ¿Y ¿Cuántos años tienes ya en este medio de, de, de ser ¿En qué medios de comunicación? Eh, concretamente en la radio, 37. 37, sí. ¿37 años y en televisión? Eh, menos porque empecé como a los 8 años de haber empezado en la tele. En la radio, perdón. Como ocho a años otros. de edad. No o sea, no, estabas... no, 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 ah, ah, no, no. Cuando entré a la radio, que son hace 37 años, después de que entré a la radio, como a los ocho años después, empecé a hacer televisión este como conductor. Y, este, y, y ha sido muy eh, esporádico porque he estado en, en varias televisoras con diferentes programas. Empecé en Televisa, en Canal 4 aquí en Guadalajara. Luego, después me fui a, a México, creo. O sea, eres de Guadalajara. Yo soy de aquí. Sí. ¿En serio? Sí, claro. Wow, sí, pero pues sí. es que pareces alemán, o no sé. Ah, no, más bien italiano me han dicho. Italiano, sí. ya. Sí, tu cabello y todo. Ajá, Dije, ya, yo debe ser europeo. Las canas. Las... <laughs> no, te digo, bueno, pues he estado en Televisa, en, 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 concretamente hablando de televisión, en Televisa, en Canal 4 aquí en Guadalajara. Luego me fui a México a Televisa México. Este, allá tuve programa en Telehit. Tuve dos años un programa en Telehit. Luego después me fui a Estados Unidos, estuve en Estrella TV también. Este, Después regreso, estuve en todos los programas de Televisa en, en México. y, O sea, empiezas haciendo radio, ¿qué edad tenías? 18 años. 18 años. Sí, a ver, aquí hay, hay, aquí hay algo como que no me cuadra, a ver, entonces, porque yo te veo como de 40, cabrón. Dices tú que tienes 38 años. 37. 37. Entonces, ¿qué edad tenías cuando iniciaste? 18. 18. ¿Y tienes... Tre... Pues, ¿qué edad tienes, cabrón? 55. 55 años. Sí, 55 wow. años. Ahorita le vamos a pedir la receta, ¿eh? Ahorita se la vamos a pedir. Porque no nos aparentas, cabrón, te lo juro que no nos aparentas. Ya ven, que las drogas no destruyen. Oye, eh, oye Mario, ¿cómo quieres que te diga Mario La ¿Cómo Garra? Quieras. ¿Cómo? Mira, papacito, yo Mario, chulo. Todo, todo el tiempo me, me llamé Mario en la radio y en la, y en la vida real. ¿Por qué La Garra? Pues, ¿dónde empezó el tema de La Garra? Y, y, y a partir de que empecé a hacer La Garra, todo el mundo me dice, o Mario o La Garra, como quieran. Entonces ya me da exactamente lo mismo. La garra nació por un programa de radio. Este, yo tenía mis programas de radio normal, como Mario Cuevas, tuve el Superestéreo, en Pulsar, en Exa, en Planeta, en los 40 principales. Y en, en tantas estaciones de radio, pues he tenido infinidad de programas en cada una de esas estaciones. Entonces, cuando yo estaba en Pulsar FM, Pulsar ya ni existe, Eso es lo que ahora es Exa aquí en Guadalajara. Este, yo entré como director a esa estación y el director que había salido para que yo entrara. Él también era locutor y tenía un programa en la mañana, de 6 a 10 de la mañana, este, que yo tenía que cubrir como locutor. Entonces pues yo me metí en ese horario para cubrir ese espacio. Y él hacía bromas antes, antes de que cuando él estaba en ese programa, él, él le hablaba a la gente y se los vacilaba y les hacía bromas para felicitarlos por su cumpleaños o algo, pero a través de una broma. Entonces cuando yo entró a suplirlo... La gente, y como ya estaba acostumbrada a ese horario, me empezaron a hablar para decirme, oye, hazme una broma. Y yo, así, ¿para broma? ¿De qué broma? ¿De qué hablan? Yo no sabía nada de qué estaban hablando. Entonces, ya una persona me dijo, es que el güey que estaba antes hacía bromas. Y yo, pero pues yo no hago bromas, yo no sé hacer bromas. Y me di cuenta que soy buenísimo para las bromas. Entonces dije, voy a hacer una. Y empecé a hacer bromas. Y, y haz de cuenta, por decir algo, algo me, alguien me hablaba para decirme, es un lado de Isra, hazme una broma. Y yo, ¿quién sí es ese güey? No, pues mira, tiene un, un canal de podcast y de televisión que se llama este, El Depa de los Famosos, pero también se dedica al boxeo. Y, y me apuntaba yo todos los datos, entonces yo me imaginaba una broma para hacértela y te marcaba a tu teléfono sin que tú supieras que estabas al aire. Timbraba el teléfono en tu casa y tú contestabas, pero estabas al aire conmigo. Yeah. Entonces toda la gente sabía que te estaba hablando y que no sabías quién era yo. Y yo me hacía pasar por un boxeador. Oye, tú eres irra, sí Oye, fíjate que yo soy un boxeador que va llegando de, de Chihuahua. Y pues ando buscando chamba con picopita. Y eh, me dijo que tú eres el bueno. Y tú, ah, caray, ¿y, ¿y quién te dio mi teléfono? No, pues, yo ya tenía todos los datos. No, pues, me los dio el Gabo. Ah, órale, entonces ya, ya me la vas creyendo. Ya, ya. Y al rato te voy llevando a, a que te des cuenta que es una broma. De que, y, y oye, eres boxeador? ¿Dónde? Sí, me acabo de agarrar trompos ahorita con un trailero y me di cuenta que soy bueno para el box. Y tú, no manches. Y al <laughs> último, te felicito por tu cumpleaños. Entonces, me gustó esa onda de las bromas. Y cuando empecé a hacer muchas ¿Y los bromas. Y lo hacía ese en King Guadalajara. En sí, un, en un... Empecé a hacer muchas bromas. Pero ya al rato, como toda la gente me oía, ya al rato ya no me jalaban las bromas porque me reconocían la voz. Su tío te hablaba, oye, se encuentra ahí Ra, de parte de, 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 del brincolín del Pérez. Él es la dice, garra. Eres Mario. es Mario. Todavía no okay. la garra. es Mario, ya te reconocí la voz y yo, chin. Entonces mis bromas empezaron a decaer y dije, ¿yo qué hago para seguir con las bromas? Porque me gusta claro. Y dije, pues voy a cambiar la voz. Entonces otra vez hacía una broma. Y ahora ya no te hablaba como eh, con mi voz normal, sino que te hablaba como un cubano. Ya tú sabes, ¿ve? oye, lo que pasa es que la cosa estaba medio peluda, negra. <laughs> entonces ya te la creías. Y luego otro güey le hablaba como español. Y hombre, jolines, vaya, que la cosa se está poniendo pesada, vale. Y luego otro como argentino. Y entonces me empecé a divertir más haciendo voces. Oye, Pero estudiabas en tu casa cómo hacer doblajes no, o no. te salía espontáneo. ¿qué? Lo que pasa es que mucho antes de entrar a la radio, yo estudié música y me, y me especialicé en canto. Yeah. Entonces yo sabes me manejar las cuerdas, la sí, pues me las sé muy bien. Yes, Entonces aparte tengo muy buen oído. Yo, este, aprendí a hablar inglés oyendo. Nunca estudié inglés, o sea, oyendo aprendí a hablar inglés. La guitarra la aprendí oyendo cómo se tocaba y, o sea, tengo muy buen oído. Y para la cuestión de imitar voces también soy muy bueno. Entonces, este, empecé ¿O a hacer... O sea, ¿Sabes bromas. hablar inglés. Sí. Fíjate que, que yo lo escucho muy bien inglés por un no hablo. Ajá. ¿Qué, ¿Qué me faltará para poderlo hablar? Pues quitarte la pena. ¿Sí? Normalmente, <laughs> eso es cuando la gente entiende el inglés, quiere decir que lo puedes hablar. No, 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 yo lo escucho muy bien. Digo, ni lo entiendo, pero lo escucho ¡Ah! muy bien el inglés. <laughs> Saludos, Salud, eso, cabrón. Bueno, yo decía, y cuando llegó el momento de hacerle una broma a un, a un gay, pues yo le hablé y no sabía qué personaje iba a ser yo con mi voz. Entonces, cuando me contesta con la pura voz, me dije, por ahí me voy, cabrón. <laughs> y empezaste a hablar, y a hablar como gay. Y te sale bien, más o menos. <laughs> well. Oye, por cierto, vamos a aprovechar. El 98% de la gente que le dije voy a entrevistar a la garra dijo, pero es gay. Y yo, no, no es gay. Cabrón. Hasta la fecha siguen pensando. No es gay. Yo lo he visto con, como con unos 10 hombres y veo que no los besa en la boca, más que el cuello. Le dije, sí. pero la boca no. Entonces, es que eso. Hay un detalle: cuando besas a alguien en la boca, te enamoras. Ah, ahí está. Entonces, la todo la cuestión. lo que quieras menos la boca. Pero, ¿eres gay o no eres gay? No. Que no te dé pena salir de clóset no. aquí delante. No. ¿No eres gay? Te acabo no. de presentar a mi novia, güey. <laughs> <laughs> no, mira, y aparte, si yo, fuera, si yo fuera gay, no tendría ningún pedo en decirlo. Claro, wey. claro. O sea, no, yo, no y que... no estuviera yo aquí sentado. No, no te no, quiero. No, no, te... no, güey, yo tengo un chingo de amigos gays. Y, y los Y adoro. mi respeto, la neta, chulada, la los verdad. Adoro. Yo también tengo es buenos más, amigos gays. Amigos gays míos. Me han pasado tips de palabras que se están usando en el. En el, en el, en el y la queso. Gay. Y la Ajá, queso. Sí, y... ¿no? Por ejemplo, yo en Televisa, allá en México, tenía. Pues todos los maquillistas son gays. Y todos eran amiguísimos míos. Hoy no te tiraban la onda pensando que no, si eras. No, porque aparte allá yo tenía novia y ellos eran muy amigos de mi novia. En Entonces... Pero me pasaban tips, me decían: Garra. Oye, ahorita está muy de moda llegar y saludar. ¿Qué pasa, Susi? Y entonces ya entraba yo en el radio y... ¿Qué pasa, Susi? Y pues toda la gente decía, no, si es gay este vato. sabe todas las palabras que están de moda. Entonces, este... Hasta la fecha siguen creyendo que soy gay. Pero no tengo ningún pedo. Si yo fuera gay, lo diría. No, pero, yo conozco a su novia. Eh, y la verdad, este... Digo... Al, al inicio dudé que era hombre, pero no, ya cuando me habló si era voz de mujer, dije no, no, no es cierto. No es... Oye, garra. Entonces, fueron cuatro años aquí. Ya, bueno, de la radio te vas a Televisa Guadalajara. ¿Cómo? De la ah, radio. Cuando, empecé. cuando empezaste. Sí. Es... Bueno, yo trabajaba en Super Estéreo, este, que fui director de esa estación como nueve años. Yo fui el culpable de cambiarle el nombre de Super Estéreo a Radio Pirata. Este, me gustó mucho el juego de la radio pirata hicimos las pegas de la calcomanía y un montón de tarugadas que superestéreo si ¿sí te tocó vivir esa temporada tú eres de aquí de Guadalajara o no yo soy de Guadalajara ah, ¿te tocó aunque, aunque no pero, Sí, claro ah, claro pues todos esos relajos de Super superestéreo que hacían que era la estación líder sí le pegaban calcomanías ah, hacían. todo este... eso era mi tarea no yo estaba encargado de la estación y este después de ahí me hablan para pasarme a pulsar fm que es donde nace la garra de pulsar, me hablan para Monterrey, me fui a vivir a Monterrey tres años a abrir una estación de radio allá. Le puse Planeta, que es la misma de Planeta de aquí de Guadalajara, que ya la quitaron, ya ya no existe Planeta. Este luego me regreso otra vez a Superestéreo, de Superestéreo me voy a Exa, que ya es como Exa, de Exa me voy a los 40 principales. Los 40 principales. De los 40 principales. Los ¿Qué fue, regreso Que fue un boom, 40 principales. 40 yo, principales yo... fue, yo creo que la parte más importante de mi carrera porque Modestia muy aparte, y te lo digo con todo el amor y la sinceridad del mundo. Siempre he tenido éxito en mi vida, en toda mi carrera desde que empecé. Siempre fui top en la radio. Todas mis estaciones de radio que he manejado siempre fueron primeros lugares y mis ratings de radio siempre fueron los primeros lugares. ¿Y si sabes, y si sabes por qué, verdad? ¿Por qué? Por la sencillez, la sencillez, ah, sencillez y la humildad que siempre te cargas, ¿eh? la pues verdad, la, con todo respeto pues, lo digo. Mira, di adoro mi trabajo, eso sí te lo puedo decir y lo hago con un chingo de pasión. Me encanta lo que hago. Yo en una cabina de radio soy un pez en el agua. Pero te puedo decir que 40 principales marcó un antes y un después de mi carrera, porque ahí fue cuando entré al programa de Ya Párate con Omar y Facundo y Tamara. Pero entré a un programa a nivel nacional. Ese programa de radio se transmitía para 52 estaciones de radio en toda la República Mexicana. Y era un exitazo. Y, y era un exitazo. en las 52 estaciones era primer lugar. Entonces es un fenómeno que estamos segurísimos todos los que trabajamos. Que no va a regresar, Que ese, ese, ese pedo nunca volverá a existir. Un programa de radio que está en primer lugar en las 52. ¿Cuántos años duró ese programa en primer lugar? 15 años. ¿Y por qué lo quitaron, Garra? Porque, bueno, para empezar, yo tuve problemas con el director. Este, yo, yo, yo no soy una persona pleitera, ni mucho menos, pero no soy nada dejado. Claro. O sea, Le, yo, ¿Le quieres aventar a su madre de una vez aquí en Cámara? No, no, no. Ah, Aparte bueno. de hoy en día somos Nuestro amigos. amigos. Ah, okay. Fue una cuestión laboral y yo sé mucho diferenciar el trabajo de la amistad. Yeah. Lo sé, que tan, tan somos amigos hoy. Claro, ¿no? claro. Este, pero en ese momento tuve diferencias y decidimos dejarlo por la paz. Yo fui el primero que salió de allá para... ti Entonces, cuando salgo yo, a los dos meses Omar Chaparro dijo, no, ya fue la garra, mejor yo también me muero. Y se salió Omar Chaparro. Se quedaron Facundo y Tamara. Y ya la empresa no lo vio tan factible de que estuvieran Tamara y Facundo. Entonces liquidaron a Tamara. O, o creo que la corrieron y ella demandó a Televisa. ¿no? La verdad, no sé... Pero eso me ha llegado. Ya a la traeremos aquí para que nos platique. Eh, sí, ¿No? claro. Nomás vive en Veracruz. <laughs> este, y el que se quedó fue Facundo. Entonces Facundo, pues me imagino que propuso que siguiera él con el mismo proyecto de Ya Párate, pero con otros compañeros. Y ahí están al aire. Siguen hasta ahorita ellos al aire. Este, la gente no, no le ha gustado mucho el nuevo concepto porque estaban muy acostumbrados sí, a los cuatro. claro, claro, claro. Pero bueno, pues ahí es todo el mundo trabajando, todo el mundo haciendo su lucha. O sea, no lo quitaron, no porque, no, no porque hubiera bajado el rating, simplemente no, no, no. por Además, temas, hecho, cuestiones. A mí, a mí cuando me dieron cuello, fue, era el, el pico del programa. O sea, era top. Pero yo creo que han de haber pensado, no, este güey no hace falta en el programa. O sea, pum, me salgo y efectivamente nadie es indispensable. Claro. Pero no, no se imaginaron que Chaparro iba a decir, no, pues ya salió la garra yo también. Y ya sin la garra y sin Chaparro y, y Tamar y Facundo. Y, o sea, se fue Oye, desmoronando, ¿y, y, ¿y eh. personalmente te pegó o no te pegó? Sí, cabrón. Porque ya eran varios años, ¿no? Sí, no, no, no. Aparte yo estaba feliz en ese proyecto. Mm. Y fue así, o sea, y, y llegó a tu mente como decir, pues bueno, ya la chingada, no. el Corag. No. no, no, no. Aparte, yo ganaba muy bien ahí en ese programa. Y cuando me corrieron, pues me quedé con una mano adelante y otra atrás. Entonces, este, pues digo, no sé si tú sabes lo que es eso, pero de repente, no, claro. te, sin trabajo y, y teniendo tus gastos fijos mensuales. Sí, claro, claro. Este, a mí llegó el momento en que ya to, yo toqué fondo. Toqué fondo, cabrón, güey. Pero fue cuando me puse las pilas y dije, ¿sabes qué, güey? Tú puedes más que eso. Entonces, yo decidí. No buscarme otro trabajo, no dedicarme a otra cosa, porque no sé hacer otra cosa. Lo único que sé hacer es esto: radio, televisión, medios de comunicación. Entonces, al mismo tiempo dije yo, no voy a ir a tocar puertas, porque la neta creo que tengo mi, mi, mi categoría, mi claro, nivel, como claro. para llegar y, oye, me das chamba. Y dije, no, güey, ya, ya tengo muchos años en este pedo para seguir rogándole a la gente que me dé trabajo. ¿Qué hago? Pues obviamente yo no puedo comprar una estación de radio, yo no tengo el dinero para hacerlo. Ni siquiera hay la concesión, aparte que vale millones de dólares. Claro. Entonces dije, voy a hacer mi propia estación de radio en mi casa por internet. Y, pus, y me compré mi computadora, mi micrófono y todas mis tarugaditas, mis juguetes, y puse una estación de radio en línea. Y yo dije, no, Max, con este le ¿Cómo le, le llamas al programa no, la No me acuerdo, el show de la garra, no me acuerdo cómo era. Pero yo, mis sueños, sueños guajiros y castillos en el aire. Hago mi estación de radio y, y, y yo así, nada, con este pedo me voy para arriba. Güey, duré dos meses con ese programa. Yo entraba todos los días de, no sé, de 10 a 12 del día en vivo, haría en vivo en el programa. Ponía la música que a mí me gustaba. Yo decía, esto va a madrazo. ¿Te invitabas madrazo? gente al.? No, yo solo, ¿Solo? pero mandaban, eh, me mandaban este, bueno, mensajes de la gente, y yo cotorreaba con ellos. Aparte, como era por internet, puedes decir lo que quieras. Uh -huh. Y yo dije, no, va a ser un madrazo, güey. A los dos meses yo dije, ya estuvo, güey, porque nomás diariamente entraban 30 personas a oírme, cabrón. Después de haber estado en un programa a nivel nacional en ¿entraban lugar, miles de personas? Millones de personas, millones. güey. Y acá 30 personas al mes, perdón, diarias por programa. Y dije, no, güey, ¿sabes qué? Ya estuvo. Yo dije, ya ahora sí voy a poner un puesto de todos hogados. Cuando iba a tirar la toalla, Israel, te lo juro que cuando la iba a tirar, me habla el director de EXA, de aquí de Guadalajara. Me dice, oye, Mario, te oigo en tu programa de internet y me tienes cagado en la risa, güey. ¿No me vendes tu programa? Y yo, claro, hablaste en el mejor momento, está a la venta. <laughs> y a partir de ese momento me acerqué con MBC, con Hexa fm y hoy en día, desde hace seis o siete años, yo les vendo mi programa. Yo produzco mi programa, yo lo hago, yo le pago a mi gente y yo le vendo el proyecto a MBC y ellos lo revenden. Entonces, este, llevamos. Siete o sea, años. Lo, lo enlatas, ¿no? La famosa frase que enlatas pues, su programa eh, y se lo ven era en vivo, porque el, ah. enlatados es ah, como ya, grabado y Grabado, ya grabado exacto, no, exacto. Esto es en vivo. Y, y lo empecé a hacer por internet y se los mandaba, yo la señal se la mandaba a Exa y Exa la retransmitía. Pero después de un rato dijo el director, a quien le mando un saludo a mi querido Jorge Martínez del Campo, me dijo: Oye, Mario, déjate de payasadas y vente a la cabina, güey. O sea, en vez de que estés ahí en tu casa con un equipito chafa. 20 pues pues aquí, 20 claro. Y Dije, pues sí, es cierto, si ¿sí? tengo la facilidad. Y entonces tengo 7 años trabajando para MBS en Exa FM, pero como socio de ellos. Entonces ya no soy un empleado. Y ahí fue cuando mi vida ya cambió chido, ¿me entiendes? ¿Cuántos años ya en Exa? En, eso es que te digo, como 7 años. Como 7 años. ¿Mm? Y este, a los 2 años de estar en Exa al aire, me hablan de Quiero TV, Quiero TV Canal 10. Lo, lo iban a abrir, apenas lo iban a abrir al, al aire como, como quiero TV, y me habla Luis Pimienta, que es el vicepresidente de la empresa, y me dice, oye Mario, este, vamos a abrir un canal de televisión nuevo y me gustaría darte el prime time de, de la noche con un programa nocturno. Y yo le dije, ¿sabes qué, Luis? Me encanta la idea y te lo agradezco, pero... Ya no quiero ser empleado, güey. Y aparte ya la libré, mira. Ahorita en Exa yo ya soy socio y no me quisiera emplear con una empresa para tener que estar ahí trabajando ocho horas diarias. Wow. O sea, ya como que vi los mieles de la vida y ya no me late ese pedo. Me dijo, ah, pues vamos siéndolo igual. Y yo, ah, perfecto. Entonces ahora soy socio también de Quiero TV con mi programa de televisión. ¿Y cómo se llama el programa? Un show de diez. ¿Cuánto llevas ahí ya? Cuatro años y medio. Cuatro años. Sí. Wow. Oye, este, Mario. Fíjate que es, es impresionante la carrera que has tenido y yo creo que la vida nos da más claro, es, has tenido, o sea, a todo el mundo yo creo que tenemos es, es, esa, esa forma de llegar a lo alto y luego caer y luego te volver a, a empezar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué le dices a la gente, no? O sea, ¿qué le dices a la gente que hoy en día está, que estuvo arriba y hoy en día está abajo y quiere otra vez volver a comenzar? O sea, ¿qué, qué, le, qué consejo le puedes dar? Pues, eh, o sea, yo creo que qué bueno que nos pasa eso. Qué bueno que nos pasa eso porque... Te caen todos los 20. La, la vida está llena de, de aprendizaje. Y todos los días hay que aprender algo nuevo. El día que pasa y no aprendes algo nuevo es un día echado a perder. Porque va a pasar. Claro. Y al que no le ha pasado, le va a pasar. Te fijas que es algo, es algo que no, te, es, no es puedes un esconderte un ni nada. Es como un motociclista. Sí. Si no te has caído, te vas, te a, vas caer, a caer. Te vas a caer, claro. Te vas a caer. Y en la vida es igual. Pero lo más chido de todo este rollo es tener el valor. De primero aceptar que, que, que la cagaste, que hiciste algo mal, por algo estás ahí, o sea, no, por, no porque por tu cara bonita, o sea, ah. algo pasó, algo hiciste que solamente tú sabes que fue un error y gracias a eso te, te fue todo lo que tenías y ahorita estás en el suelo. ¿Qué debes de hacer? Primero aceptar tu error, corregirlo y levantarte, echarle para adelante, otra vez desde abajo a picar piedra, chin chin, adelante. Al final Uf. lo hiciste, o sea, al lo, final un día lo hiciste yo, yo de lo, cero, güey, no, no lo hice porque yo tenía el ego de, no lo voy a hacer, güey, ¿por qué voy a pedir chamba yo en una estación de radio si yo soy Mario Cuevas? Mejor claro. pongo mi propia estación de radio en mi casa y aquí la voy a hacer. Entonces, eso, eso me orilló a no pedir, a no tocar puertas, pero estuve a punto cuando te dije que yo iba a tirar la toalla y dije, güey, voy a poner un puesto de todos si Sí lo pensaste. Te lo juro. De hecho, todavía está en mi cabeza tener una suerte. Soy muy bueno para la cocina, ya te lo dije. Sí. Entonces, este, hago una salsa especial para las tortas ahogadas. que te cagas? Un día vamos a hacer una canita asada, lo vamos a grabar. Va a ser tu salsa y vamos a invitar a que la gente no, lo No, bueno. Ya. De hecho, ahorita saliendo de aquí, voy a una carne asada que tengo con la familia. Porque que me no soy. me has invitado, ¿eh? Soy te voy especial. a comprometer aquí delante de las camas que me invites. Vamos, es más, aquí tienes. ¿Dónde o qué? ¿Qué? a ¿Hacer la carne asada? Ah, claro, arriba, arriba tengo una terraza chingona para grabar y hacer ¡Este el... vato tiene todo! O sea, yo no sé si ustedes saben, pero este güey tiene todo. ¿Y sabes por qué te...? Mira, yo soy de las personas que he dicho... Simplemente este programa, así te lo digo, ¿no? A veces me dicen, oye, pero... Porque es de saber, o sea, yo, o sea, rápidamente te lo digo. O sea, yo hacía gancitos, güey. Hacía galletas, duré desde los 18 años hasta los 30 años haciendo galletas como un obrero. Perdón. Y la gente que me conoce muchos años atrás me dice... Y que me ve hoy en día y dice: Oye, güey, qué pedo. Pues si eras un obrero de bimbo, cabrón, que no tiene escuela, que no termina la prepa, güey. Uh -huh. ¿Cómo hoy en día eres empresario? Tienes una empresa de panes solares, tienes una empresa de seguros, tienes una empresa hoy en día de podcast, una empresa de box. ¿Tienes una de seguros? Sí, claro. Güey, yo acabo de asegurar mi carro, me hubieras dicho. Te lo, yo te lo hubiera vendido, cabrón. <laughs> Ajá. Pero al final, ¿sabes, ¿sabes qué he ido entendiendo de la vida, Mario? Que, que si estamos esperanzados a que las cosas lleguen nunca van a llegar ah no 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 la neta y yo creo que, es que a buscar. claro y yo creo que el éxito de la vida es cuando tú lo tú vas abriendo el camino güey uh -huh. yo dije yo veía por ejemplo uh, este varios programas llegué a ver tu programa llegué a ver programas de Omar, de lo marchaparro de Facundo de y, y uno como 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 espectador pues uno los admira y yo decía qué chingón estar un día en un programa estar di, dirigiendo y todo no Hoy, ahorita... hoy en día estamos dirigiendo un programa claro sí. sí pero si yo haya estado o sea si yo ya dicho que tengo que estudiar o algo para que un día me alguien me hable para hacer un programa pues cuando crees que hubiera pasado nunca güey no, nunca. qué hice yo hay que hacerlo güey claro. y yo soy de la idea hoy en día de que yo creo que si quieres que sea en esta vida no esperes a que te llegue la oportunidad tienes que irla buscando claro. we, sabes pues exactamente está haciendo lo mismo que yo hice o sea, tú, nomás que tú en palabras mayores, porque tienes aquí un estudio de perros <laughs> Y lo mío era una posilga de este tamaño con el equipo más barato que Pero me algo preparado. importante, tú, tú, eres, tú tienes el talento y la fama. Y este y eso es lo importante. Pues al fin y al cabo eso es lo que vale, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, este ahorita lo que lo que te platico y te lo te digo, te lo platico con mucho cariño porque mi trabajo me ha costado, güey. No, ¿sí? claro. O sea, a mí cuando me dicen, eh, oye, tú eres famoso, sí, güey. Eres famoso y eres exitoso. Soy muy exitoso, cabrón. Y soy muy famoso. No soy millonario, pero sí, los, pero sí soy es que, famoso. Ah, y, y qué bueno que lo acabas de decir. A veces la gente cree, güey. Yo cuando digo, y soy empresario, y la gente piensa que los empresarios son millonarios. No, espérate. Un empresario no quiere decir que sea millonario. Un empresario que sí que tiene una empresa. Si tienes una empresa de chicles afuera de las. De y las... aparte, a lo mejor empresa pa, pa la empresa sale para mantener el empresa. Claro, ya, claro, pero... pero al final eres un empresario. Pero Ese decir... es mi caso, por ejemplo. Y es lo que uno cree, uno uno piensa, este Garra, que, que los famosos, los artistas, decimos, no mames, o sea, son multimillonarios. Y bueno, no hay acabo. unos que sí. Hay bueno, unos que hay sí. unos que sí, pero al final Sabemos es. Los que no. No, no, y al final no entendemos que es un trabajo común. Bueno, no común y corriente, pero es un trabajo normal que todo el mundo hace y que al final cumples con un horario, cumples este con un sueldo, tienes prestaciones y todo. Y al final es, por muy famoso que seas y por mucho que la gente te ame, no quiere decir que, que ya por eso ya eres multimillonario, ¿sabes? No, no, no. no, no. Por ejemplo, yo con, con lo que te digo, de alguna manera yo también soy empresario, porque tengo mi, mi propio claro. programa de televisión, mi propio programa de radio y yo le pago a mi gente. O sea, yo, la gente que trabaja conmigo en la radio, yo les pago. A la gente que trabaja en televisión, yo le pago conmigo, a la gente que trabaja conmigo. Y, y tú puedes decir, ah, te vato, entonces gana un chorro de lana, es millonario. No, güey, o sea, yo le pago a ellos y yo gano lo mismo que ellos. O sea, claro. yo también tengo un sueldo, ¿sabes? O sea, yo me pago mi sueldo. Hay días en que sí me va muy bien porque tuve un pinche golpe de suerte con algún cliente o algo, y ay, güey, ahí me voy haciendo de mis cositas. Pero yo vivo como todos mis empleados, igual, parejos. Sí, porque, porque, porque al final yo creo que el, los dueños los dueños de los medios de televisión pues son los grandes empresarios que realmente tienen la lana, que es el que contrata al artista y todo. Ya no, tienen, y bronca, todo, ¿no? Y ya no claro. tienen bronca, exacto. Y hay muchos bueno. famosos amigos míos, que no voy a decir nombres, pero que son gente súper sencilla, súper humilde, los ves en la tele y dices, ah, ese güey es muy bueno. Y, y son multimillonarios, güey. Esos güeyes. Sí, pero ¿sí? Hacen, hacen lo que les gusta y todo. Pero y... se lo han ganado, cabrón. Claro. El pulso, ¿me entiendes? Y hay otros güeyes que son igual de famosos y eso, pero son güeyes que viven al día. Viven al ¿Por día. qué? Porque no, no sé por qué, güey. No sé si se gastan su lana en droga, en putas. O no. no tengo idea. Ni me interesa. Claro. Pero sí tengo amigos. Igual de famosos que unos son millonarios, otros son... No pobres, porque no son pobres, claro. pero viven al día. Oye, Gara, cuando llegas a, a Televisa, a Ciudad de México. ¿Crees tú que fue un paso muy importante en tu vida y, y, y cambió parte de la historia sí, o no? Sí, sí claro. Si bueno, llegas a estar, digo, y es algo que yo me pregunto, me pregunto, y yo creo que mucha gente se lo pregunta, ¿no? De no ser nadie ante la gente, digo, obviamente, no, no, no por puedo, no puedo hablar de que no eres nadie, sino que de, no, de pasar ese presidio ante la gente, de repente llegas a... A, a Televisa y de repente ah, te empieza la gente a ver y claro, de repente porque como ¿Cómo te cambia la radio, vida? Pues ¿Cómo te conoce, no? Exacto, más que la voz. Ajá. Ya cuando te empiezan a ver, ¿cómo te cambia la vida? O sea, si ¿sí sentiste o sea, ese proceso... Mira, yo tengo una historia atrás de la radio. O sea, desde de que yo empecé de locutor, yo ya traía una historia atrás que mucho, muy poca gente conoce. Yo desde los 14 años de edad, ya era artista, güey. Yo tenía 14 años de edad y yo ya tenía un disco grabado, yo formaba parte de un grupo como tipo menudo, a mis 14 años, y grabamos un disco con CBS Internacional. este La música de todo ese disco la hizo Sombrero Verde, lo que hoy es Maná, Luisa Fernando Olvera, todos ellos. Eh, Rostros Ocultos también participó en el, en el disco. Entonces, este, yo tenía 14 años y nos firmó una compañía disquera internacional, CBS, que ahora es Sony Music. este nos fuimos a vivir a México tres años, pagados por la disquera. Nos pagaban departamento allá para hacer promoción en gira de televisión, medios de comunicación, prensa, radio, y nos buscaban conciertitos en todos lados. Yo llegué a presentarme con ese grupo que se llamaba Zinc, yo tenía 14 años, te repito. Eh, llegué a presentarme en conciertos con 30 mil personas. ¿Cantabas, tocabas? Sí, era cantar, bailar y cantar. Sí. Eran cinco morritos, cinco morritos guapos que bailaban y cantaban, y yo era el más de todos, pues, porque eran puros güeritos de ojos azules y la madre. Y entonces este, nos presentábamos en conciertos donde había 30 mil personas, no por nosotros, sino porque eran festivales de radio, donde se presentaba en aquel tiempo, estaba fresas con crema, o Doki, Tatiana, este, todos esos grupos que estaban muy de moda en los 80 y nos metían ahí de colados para empezar a, a que la gente nos conociera. Entonces yo tuve muchas tablas con ese rollo, lo hice muchas veces, presentamos en estrellas de los 80, ¿te acuerdas de estrellas de los 80 con Janet Arceo? Era no, un programa es que, es que yo de Televisa, soy, Canal 2. Yo, yo soy de Peso Pulmo para acá. Ah, bueno, Por pues yo, no yo me dónde. llegué a presentar en Televisa un chorro de veces con ese grupo. En hoy mismo con Guillermo Ochoa. En un montón de programas, en Televisa, Canal 4. Nos a, Jacobos, ¿A Jacobo Salos lo conociste? No, nunca. No. ¿A Pero, este que manejaba los domingos? Este, Rol Velasco? Sí. sí. ¿Te presentas ahí? En... No, con, nunca nos quiso aceptar en Siempre en Domingo porque Arturo Velasco, el hijo de Rol Velasco, nos pedía una tajada del, del, del disco, del, del, de una, una porción del, una, un porcentaje. de la sociedad, sí. quería sociedad del grupo para podernos presentar en Siempre en Domingo. Y acá Fernando Olvera, que era el, 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 el músico manager del grupo, y, y Francisco Ramírez Armeño, que era el dueño del grupo, no quisieron y nunca nos presentamos en Siempre en Domingo. Pero a lo que voy es que yo tuve muchas tablas antes de entrar a la radio como locutor. O sea, yo ya había hecho muchas entrevistas de radio como artista, no como yeah. locutor. Me invitaban a la tele, a la radio este, y demás. Entonces, cuando yo entro a ser locutor de radio, pues yo ya traía un background sí, ahí bien sí, sí, ¿Ni el trabajo te costó? No, pues ya me la sabía, pero más ahora, estaba, ahora me cambié de lugar. O sea, ahora yo era el entrevistador. Bien. Entonces, cuando me voy de locutor, pues duré muchos años de locutor y, y me sentía como pez en el agua. Cuando me hablan de Televisa y ya tengo que salir a, la, a cuadro y más con un personaje que había inventado yo que se llama la garra este tuve que ponerle un vestuario ¿por porque, qué la garra? ¿por qué la garra? A ver no me acabo pues claro. no me dejaste terminar cuando no te lo estaba diciendo güey a... cuando te estaba diciendo que le hablé al gay así ah, sí, empezó va. a hablar así yo empecé a hablar igual eh, este nos regresamos y Ajá. ¿por qué la garra? Ok, bueno le hablo al gay para hacerle una broma y entonces ya estuvo muy chida la broma yo le dije que era yo un travesti también que venía de Ciudad Juárez pero yo hablando con él igual que él. Bueno, pues hazte cuenta, corazón, que aunque vio, vengo de Ciudad Juárez. Y lo que pasa es que yo imito a Verónica Castro, imito a Lucía Méndez, Uli, eh, también imito a Talía y a Gloria Trevi. Y el otro, ay, qué padre, perra. Y yo, sí, ¿verdad? Que estúpida. Porque así, así, Gracias, así sí, estúpida. Así nos sí. hablamos. <laughs> entonces ya la plática estuvo bien chida, eh, al aire estuvo cagadísimo. Y al último le dije, oye, entonces que me consigues, chama? Y me dijo, sí, vente al Sahara. Pero cuando llegues, no digas que vienes con Ricardo. Di que vienes con la chucha, o no sé qué apodo raro me dijo que yo me reí. Me dice, ¿qué te ríes, babosa? Dijo, pues es que le dije, pues que tu apodo está bien chistoso. Y me dice, "Ay, pues todos tenemos apodos, a ti cómo dice, a ti cómo te dicen?" Y yo volteé a ver todos mis apuntes así yo, "Madre, ¿cómo me dicen, cabrón?" Y no apunté nunca cómo me iban a decir. Sí. Y, "¿Cómo te dicen? Ya dime." Y yo, madre, lo primero que se me ocurrió fue la garra." Y me dice, "¿La garra?" Y yo, "Sí." Y yo por dentro, "Verde, ¿qué dije? ¿Cómo Nada, que la garra, güey." Eh. Y me dice, "¿Por qué te dicen La Garra?" Y yo, ay, no preguntes, luego hablamos. <laughs> y ya colgué y yo dije, güey, ¿qué me dije? La garra. Y desde ahí se me quedó la garra. Wow. Y ya, la gente me hablaba, oye, hazle una broma fulanito, pero con la garra, no, la garra. Con la garra, la garra, la garra, la garra. Entonces la garra agarró un poder bien cañón, que me metí allá para párate a nivel nacional como la garra. Y fue un madrazo a nivel nacional. Entonces los galindos de la Ciudad de México, los productores de Bailando por un Sueño, entonces me hablaron. A Guadalajara y dicen: Oye, Mario, queremos destapar la garra en tele. Y yo, verde, no sé quién es la garra, güey. O sea, yo hago el personaje con la voz, pero física. Pero ahora, no sé. vestir, eh, vestirte y, le dije, y todo. No, no sé ni cómo es la garra, güey. Me dijo: déjanoslo a nosotros. Entonces, ellos hicieron un focus group en México. Un focus group para la gente que no sabe. Es un cuarto así con, con 30 personas con un papel. Y les ponen un audio y a ver cómo se imaginan que es ese güey que está hablando. Y ponían los audios de ya, párate. Y la gente, por lo que hablaba yo, de la, o sea, como la garra uh -huh. en ese tiempo, la garra siempre habló de que era millonario y que tenía un avión y que un chofer y que casa con alberca puras mentiras. Y, y medio amanerado. Entonces la gente dijo: No, pues ese güey es Elton John, cabrón, es un Elton John mexicano. Uh -huh. Entonces de ahí sale el sombrero, los lentes, la gorra, la estola, y así nace garra. Qué bonita historia. ¡Qué bonita historia! <risa> ¡Salud! <risa> Salud. Sí. Oye, a ver, ya conocimos parte de tu historia. Ajá. Vamos a empezar con preguntas. Este, indiscretas. indiscretas. Venga. Pues conoces a un chingo de artistas en Televisa, ¿no? Uh -huh. De Televisa, imagino, que de muchas televisoras y todo. Sí. Pues, y, sí. y te he llevado eh, en todo este tiempo, digo. Eh, 50 y qué? 53 años. ¿De edad? De edad. 55, 55 años. ¿Llegas a tener pareja en, en Televisa, artistas, sí. actores? ¿Sí? Sí. ¿Alguien, que, alguien importante que tú digas. Este, ¿sí? sí, de hecho, cuando llegué yo a México, hazme reír al programa este que me invitaron los Galindo, donde aparecí como la garra por primera vez. Era un reality de puros comediantes. Perdón, estaba en ese, en ese crew estaba Omar Chaparro. Perdón. Galilea Montijo, Omar Chaparro, Facundo, el compayito Edson Zúñiga, estaba Lalo Manzano, el polibos, estaba, perdón, Eduardo Manzano, también Lalo Manzano, estaba Lalo España, estaba Adrián Uribe, era un chorro. No, pues. Y el jurado eran los Masca Brothers, Consuelo Duval y el Flaco Ibáñez. Entonces éramos equipos que teníamos que hacer como competencia de, de sketches, de comedia, y ellos calificaban y todo ese rollo. Y entonces cuando yo llegué a México para eh, empezar a trabajar en el proyecto, nos citó Televisa a todos los actores, a todos los comediantes en los estudios Churubusco de México, que son de Televisa también, para hacer la sesión fotográfica y los videos para la entrada y salida, corte, cortinillas y todo eso. Entonces estábamos todos los comediantes. Entonces yo llegué a México y yo no conocía a nadie, güey. El único, a los únicos que conocía eran a María y, y a Facundo, porque pues, con ellos trabajé en radio toda mi vida. Yo no, no me les despegaba a ellos, güey. Que ellos ya habían hecho, no, imagino, ya una trayectoria. ¿no? Son, ya, aparte eran los ídolos de toda la abuelo de güeyes que estaban ahí. Entonces llega Roxana Castellanos. ¿Sabes quién es Roxana Castellanos? Sí, claro. La, la, ¿Cómo le llaman a su personaje? de eh, clase, se me olvidó. Con, con el chicle acá. acá y que, de Yanina Rubín. Entonces llega Roxana y, y me llega y me saluda y me dice, ¿Tú, ¿a poco tú eres la garra? Porque o sea, ya me oían todos, güey. O sea, cuando yo llegué a México con todos los comediantes, decían, güey, esa es la garra. Aunque yo no era famoso como ellos, todos ellos me oían. Porque en Televisa... Sí, porque a no a, te veían, a pero a te escuchaban. Claro. Televisa todos a trabajar, todo el mundo oía nuestro programa. Todo el mundo, cabrón. Entonces, yo en México llegué y aunque yo no conociera a nadie, todos ya me conocían a mí. Entonces llega Rosana y me dice, ¿a poco tú eres la garra? Y yo sí. No mames, qué gusto conocerte. Y ella juró que yo era gay, como tú. <laughs> entonces estuvo muy cagado porque este, y sí, todos los días llegaba y luego, luego se iba conmigo. ¿Cómo estás? Y yo, bien, y yo por dentro chiquito. Como personas a toda madre, y yo pues, no sí, la conozco, pero sí, es, 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 es un personaje. Es un personaje. Okay. Vamos a dejarle en que es un personaje. <laughs> este, entonces llegaba todos los días conmigo y me saludaba bien chido. Y, pero yo, yo viéndola con ojos de esta vieja, me está tirando el perro, güey. Y no, no era por ahí. Ella juraba que yo era gay entonces todas las mujeres quieren tener un amigo gay sí, de mejor claro, amigo. Claro, claro. Ah, pues ella me agarró a mí, de, su amigo gay de mejor amigo, sin saber que no era gay. Y yo nunca le dije porque nunca me preguntó. Claro. Entonces, un día me dice, oye, ven, acompáñame al camerino. Y yo, ándale, cabrón. Llegamos al camerino, se mete, le cierra con llave y se empieza a encuerar, cabrón. Y yo así, verde, cabrón. ¿Qué es? ¿Qué pedo? ¿Me está tirando la onda? Y, o ajá, tío? yo dije, ¿Qué, pues, quiere, pues quiere que me la dé aquí o qué yo, pues la neta sí estaba dos tres, ¿no? <laughs> y yo viéndola por el espejo y, y de repente vio ella que la veía yo con ojos de, pues no de qué, raro, raro, raro. igual y te pela, y yo acá viéndola toda y dije, ya aguanta Y volteé y me dice, "¿Qué me ves, cabrón?" Y yo y le dije, "Pues, Estás bien buena." Y se tapa, me dice, "¿Que no eres gay?" Le dije, "Yo no mames, claro que no." ¡Ay, perro, salta y le decía. dije, "No mames, ya estoy aquí adentro." <laughs> Y empezamos a andar y duré dos años y medio con ella. ¿En serio? nos ¿sí íbamos a casar, güey. ¿Ah, sí? O sea, estuvo pero, fuerte el, el, no, el, el sí, amorío. No, yo viví con ella dos años y medio. Mira. Ah, ¿en serio? No, sí. entonces ya para qué se casaban, ¿no? ya después de dos años. Ella quería casarse y yo dije, pues va, yo ya llevo dos matrimonios en mi vida y no pienso casar, pero ella, ella quería eso, como eso. ¿Qué edad tenía ella? Oh, no, ay, no, güey, no me acuerdo, treinta y... ¿No, qué? ¿Cuál? No me acuerdo, güey. Pero tú eres más, más grande que ella, me imagino. Sí, como cinco años o tres, bueno. cuatro, algo así. Pero por experiencia bonita, ¿no? Pues en su momento ya después terminamos así como que medio mal y ¿Hoy ¿en día son amigos o no? No, ya ni, ni sé de ella ni, ni ella o de mí. Terminó misma. mal la relación. Pues eh, según yo sí, pero después de eso falleció mi papá. Fue cuando falleció mi papá. Pero pero a ver, nomás digo el chisme, cabrón, ya sabes, ¿no? ¿Por qué termina una infidelidad o simplemente ya nos hallaron, no se bueno, hallaron, simplemente fue celos? Es cuestión de, de, de vivir juntos tanto tiempo, este, pues igual ella tenía otras ideas en la cabeza claro. y yo también y chocábamos mucho, este, nos peleábamos mucho. Este, o sea, de, de decir algo tan bonito. Y al, fin y al, cabo, al fin y al cabo yo era el que vivía en su casa, sabes, o sea, en México yo vivía en su departamento. Aunque llegamos a un acuerdo, de, ¿sabes qué? Pues si vas a ¿Lo apoyabas, aquí, imagino con la claro. La renta sí, pero al acabo. final tú, tú eres el que llega, al final el, tú eres el, el arrimado que, ajá, entonces, que está aportando. Cada portando. rato me corría y la chingada entonces, claro. yo dije güey qué necesidad, cabrón, ¿no? Ya y ya dejamos mejor, dejamos por la paz. ¿sabes? Oye. Algo, 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 el otro día estaba viendo un programa donde te secuestran, yo no sabía que te habían secuestrado. Güey. Y estuvo bien botana, eh, bien sí. botana y me tocó ver y todo y platícanos de tu secuestro, este, Garra. Pues, para empezar, ¿quién te secuestró? Digo, yo sé quién, pero platícale a la gente quién te secuestró. Pues mira, fue un secuestro que tuve, pero, pero público. Yo creo que es el primero y único que se ha presentado en toda la República Mexicana o en el mundo, creo yo, porque me secuestraron con las cámaras de televisión en el momento. ¿Y sabías o no sabías? No tenía ni idea. No. No. ¿No te lo esperabas? No, no, no. Este, llegaron Omar Marcha Parro y Facundo y me agarraron y me empezaron a llenar de cinta gris como como momia yo no sabía de qué se trataba y pensé que estaban jugando inclusive pero está... llegaron a dónde a, a tu casa eh, claro, a la, esta, la televisa dónde estábamos estábamos haciendo un programa para canal 5 que se llamaba ya párate el experimento y era el experimento porque decían a ver los cuatro son bien chidos al aire en un programa de radio pero métanlos a vivir juntos un mes a ver qué tal y nos metieron a los cuatro a una casa como tipo big brother con llena de cámaras y todo el rollo para vivir los cuatro juntos ahí y que la gente viera si realmente nos llevábamos bien o nos llevábamos mal entonces este todos los días teníamos que inventar algo para darle algo de, pues claro, de contenido a la gente, la gente claro. y estos güeyes se pusieron de acuerdo marcha Parro y facundo de secuestrarme y, y, y te voy a decir por qué lo del secuestro porque yo estaba sentado así en la en la sala o no sé dónde madre está tocando la guitarra creo no sé qué estaba haciendo y llega marcha Parro por atrás y me agarra y pues yo pensé estaba jugando y yo, ah, sí, y luego llega Facundo y saca la cinta y me empiezan a dar y yo de, dije, ¿qué traen? Entonces yo rompía lo la, 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 la que cinta. me llevaban amarrado, bueno, enrollado, lo rompía y dije, ¿qué traen? Y me volvían a enrollar y lo volví a romper, entonces ya llegaron y me agarraron más fuerte hasta que de plano me enrollaron de a de veras. Y yo les dije, oigan, güey, o sea, ya, ya estuvo, cabrón, o sea, yo sé que quieren darle entretenimiento a la gente, pero no manchen, güey, o sea, ¿de qué se trata? Me pusieron una silla de ruedas, cabrón, amarrado en una silla de ruedas, me dejaron todo el día ahí sentado al lado de un perico, güey, un pájaro así, hablando, me quitó el pinche rato. Pero de veras, un pájaro. Sí, oye? sí, sí, un perico, un perico pero... verde. Este, y luego en la noche ya llegan ellos ya bien bañaditos, cambiados, después de dejarme ¿Cuántas todo, horas te dejaron ahí? Seis horas. ¿En serio? Cerrado en una silla. No podía... ¿Y te taparon la boca o, o la? No, no, no. Es más, y, y no me... les decías, ¿qué pedo, güey? No, yo, da... yo les gritaba, güey, ya estuvo, cabrón. Ya, ya estuvo, como broma ya estuvo bueno. Claro, yo ¿verdad? pensé que ya, ya iban a llegar y soltarme. Pues no, llegaron a la noche, ya bañados y arreglados, y con todo y silla de ruedas me llevaron al estadio Jalisco, güey. Al estadio Azteca, perdón, México. Porque entonces había... subieron una camioneta y. Sí, me subieron una camioneta con todo así de ruedas. De hecho está grabado todo eso. Se... Está en YouTube, si lo buscas ahí está, sí, busca ya sí. sí, para el ahí, experimento. Ahí, ahí, ahí lo vi. Y me llevaron a un concierto de la Qué Buena en, 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 México, en el Estadio Azteca, porque saben que me caga la grupera. entonces me llevaron al concierto amarrado. Y, y luego me traían ahí como pinche este, muñeco, me aventaban con la silla de ruedas, me aventaban entre una banda y otra banda. Luego la banda de pelillos, o no sé cuál, se metió a un cuarto conmigo a, a tocarme todas las trompetas en la cara y yo así amarrado. En... No, no, no. Y al último me llevaron con Joan Sebastián este, para decirme que él es el que había mandado a amarrarme porque no me gusta la grupera. Pero eso ya era broma. O sea, Joan Sebastián dijo, oye, no, pobre güey, ya suéltelo. Así... Yo le dije, no mames, es neta que usted me mandó amarrar y me dice, no, pues ¿cómo crees? Yo les dije que te trajeran, pero no amarrado. Que vinieras a apreciar la música regional mexicana. Y yo, señor, yo a usted lo admiro mucho, pero ya suélteme, por favor. Y... Es que ya cuántas horas tenías amarrado. Todo el día. No estabas entumido, bueno, no okay. fuiste ni al baño, ni al baño ibas, ¿verdad? No. Pero todo eso estaba planeado. <laughs> Todo Oye, eso fue broma desde el principio. Pero muy bonita experiencia, ¿no? Sí, imagino. todo eso ¿no? fue broma. ¿Te la sigues claro. llevando bien con ellos? ¿Ande? ¿Te la sigues llevando bien con, con, con Omar Chaparro, Facundo y eso? Sí. Bueno, Omar, yo tengo mucho tiempo que no hablo con él, que no sé nada de él. O sea, sí sé, como toda la gente sabe de él, pero personalmente no. no, no ¿Algún creo. motivo en especial o simplemente porque pues, no. él ya está en otro rollo, está en...? Yo creo que, aparte, en, en Ya de Omar y yo nunca fuimos así muy... Muy cercanos. Muy cercanos, ¿Y ¿no? con Facundo? Facundo es mi hermano. En serio. Facundo es mi carnal, que lo amo como no tienes una idea. Y este. Y hasta la fecha con él sí. O, no sea, o sea. si le marcas a Facundo, te contesta. Ah, yo creo que sí, pero está cabrón. A ver, marca, le ponen alta. Vamos, vamos a marcarle a Facundo a ver si nos no, contesta No mames, No, no es, bien, es bien, pinche extraño, güey, ese sí, cabrón. Sí, crees tú que te diga, no mames, ¿para qué me hablas ahorita, cabrón? Estoy ocupado. Sí, pero mira. <laughs> por ejemplo, te voy a enseñar la última vez que hablé con él. Mira. Ve aquí, este es el chat de Facundo. Ya. Yeah. Mira. Grandes momentos, o sea. Es mandarle a la verga, sí. Pero pop. Ah, sí. es que aparte iba a grabarle una canción y le pedí que me grabara el rap. Por... Aquí me dice, ¿por qué mandarle a la verga, Si es una chava muy buena onda de la canción. Este. Pero bueno, aquí lo tengo, sí. O sea, él, él, te digo, es, es mi hermano que lo quiero un chingo y este... Y llevo una super relación con él. A ver. Rostick, ni Fantastic, cual si bombástico, hasta lista, no valor. <laughs> <La Rostick, risa> Hoy. 10 del 10. Mi cumpleaños. Tengo que esperar a las 10 de la noche, pero lo hice a las 10 de la mañana cuando me acordé de ti y tomé un screenshot de mi celular para que te acuerdes de este día por siempre. Ay, sí, como si no te acordaras. Qué pendejo. <laughs> a las 10:10. 10. <laughs> del 10. Este, te mando un abrazo, güey. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Wow. Yo, yo amo a Facundo, como no tienes una idea. Es una persona que a mí, en, en, en un momento muy difícil de mi vida allá en México, cuando terminé precisamente con Roxana Castellanos, así ya definitivamente yo vivía con ella. Pues me corrió a la chingada, así casi que se me aventó la maleta por la ventana. Y este yo no tenía dónde irme. Lo más fácil era irme a un hotel y todo, pero dije yo, no, manches, estaba yo muy y, y O sea, y... al inicio a lo mejor el coraje y todo, pero después te cae como el 20, ¿no? Sí, no. Lo primero que se me ocurrió fue hablarle a, a Facundo y decirle, oye, güey, pues me quedé sin casa, güey, me da chance de llegar a la tuya. Y me dijo, pero cabrón, vente ya ahorita. Agarré mis cosas, llegué con Facundo, ya me tenían. El cuarto de invitados, porque tienen, un, bueno, tenía con, cuando estaba con su exesposa, con Esmeralda, que también es otra mujer a la que amo. este Me tenía en el cuarto de los invitados ya con las, las sábanas cambiadas, todo el pedo, toallas en el baño. No, 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 o sea, yo dije, muchas gracias. Dije, nomás en cuanto encuentre yo un depa o algo que renta, y me salgo de aquí. Me dijeron, tú no te preocupes, quédate. Pues me bobillo en chinga y como a los 10 días, una semana, conseguí un depa. Y les dije, oiga, pues ya conseguí un depa y ya me voy. Y me hablaron los dos, me dijeron, oye, antes de que lo rentes, güey, queremos hablar contigo. Y yo, ¿de qué o okay. qué? La verdad es que nos sentimos bien a gusto contigo, güey, aquí. Y queremos que te quedes a vivir con nosotros. Wow. Y le dije, ¿qué? Sí, me dice, güey, a mí me encanta cómo te llevas con mis hijos, con mi esposa, güey. Este, yo te quiero un chingo, ya viste a Facundo, claro, y yo lo amo, güey. Claro. Y me dijo, aparte yo viajo mucho, güey, y, y por mí que, que te quedes aquí con mi familia a mí me da mucha tranquilidad, güey. Claro. Dije, güey, esas palabras valen un chingo para mí, güey. Dije, y ahora con más razón me voy, cabrón. Porque el muerto y el arrimado los tres días sí, 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 sí. Dije, sí, yo sí. con esto que acabas, mira, hasta se me hace un nudo en la garganta. Y Dije, cabrón. con esto que acabas de decir, güey, hoy más que, nunca, más que nunca quiero cuidar tu amistad. Claro. Y yo creo que por eso ha durado tantos sí. años. Y por eso te amo como te amaste, cabrón. Sí. Salud por eso. Salud. Lo que hemos platicado en todo este, en este ratito que, que llevamos, la verdad es de que me impresiona. Digo, te conozco como amigo y por varios amigos y todo, pero todo lo que hemos platicado ha sido muy impresionante para mí, ¿no? Y, y te quiero hacer una pregunta que, que yo creo que es muy, muy importante y más por el mensaje que vamos a dejarles a, a todas esas personas que nos están viendo, ¿no? Uh -huh. Se dice que en el medio artístico, pues hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un momento en que haces fama, haces fama, dinero. Y me imagino que hablar del tema del ego personal, pues te llega a caer de repente hasta en tema de drogas, tema de prostitución, no sé, digo, pero ¿qué tan cierto es eso, Mario? No, pues 100%. ¿Sí? Te llegó a pasar a ti. Sí. Sí, 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 este, tienes toda la razón. Y no es porque nadie te obligue, o sea, no es, no es, no es una. no es una cuestión que tenga que ser así. Pero, pues desgraciadamente entras a un círculo donde ya, ya está corrompido o sea ya, ya, llegas a ya un tienes lugar. experiencia y gente de muchos años sí en, pues hay mucha gente ahora no todos son los que le entran yo tengo muchos amigos del medio que te llegas que te llegas a drogar perdón te llegas a drogar te llegas a entrar al alcohol drogas sí claro claro, eh, claro o sea llegas a los excesos que llega un artista yo toqué fondo en serio sí eh, cuando llegas y efectivamente como lo dices tú pues tienes fama, tienes dinero, tienes todo lo que quieres aquí. Porque literalmente tienes todo lo que quieres. este Pues llega un momento en que dices, pues quiero más, ¿no? Vamos a ver qué, qué, de qué se trata, qué claro. se siente. Y, y lo puedo hacer, pues me voy a dar el gusto. Porque me imagino que donde quiera que te ven, pues te invitan a fiestas, te invitan... Sobra, sobra. Todos los días yo creo que hay algo que, que alguien te está invitando... Este... ¿Y, y ¿sabes qué? Este, malamente cuando llegas a alguna... Yo que viajaba a diferentes ciudades con, con, con el equipo de Ya Párate o que yo simplemente iba a dar show, yo tengo mi propio show de comedia con La Garra donde me he presentado en, en pues, la mayor parte de la República Mexicana haciendo este show. En, en México yo, yo estaba de planta en el show center, en el, en el del Show Center de la Ciudad de México, que ya no existe, era un lugar de comedia por excelencia, eran tres salones. Yo llegué a estar en uno de planta, hice 170, y 170 shows ahí en cuatro años. Este, pasabas por ahí por, por la reforma y veías mi, la marquesina con la garra, que estaba de planta, con show. Entonces yo en ese lugar nada más me aventé 170 shows. Y cada vez que terminabas un show, pues había gente que quería pasar claro, el candelino claro. contigo, la foto, y no falta el vato que llega y Y, te, y luego luego te quiere conchabar sacándote algo, ¿no? Oye, pues date algo, mano, aquí traigo. Y tú en la fiesta y dices, no, pues, pues vamos eh, chingos, a darle. Vale. Lo malo es que te enganchas, cabrón. Te enganchas, quieras o no. Este, y yo me enganché. Yo me enganché, cabrón. Eh. Me llegas me... a probar marihuana, cocaína, de todo? ¿o? No, no, yo, yo nomás le, lo único que le metí fue la cocaína. Porque la marihuana nunca me ha gustado. O sea, yo la, la mota la abuelo y me sí. Es, a mí también. Yo soy igual. Yo, Alguien está fumando mota y digo, salte, güey. O sea, no, no, no me late. Pero la coca sí me enganchó, cabrón. La, la coca te hace sentir súper alegre, ¿me entiendes? Y, y te, te, te reanima y te vive y te la pasas bien chido. Pero no te, das, no te das cuenta de lo mal que estás haciendo. Y, y yo te digo, yo llegué a tocar fondo. Muy cabrón. ¿Fondo por el tema de que, Mario, este, por el tema de que ya lo hacías muy seguido? No, bueno, yo ya estaba perdido en esa onda. ¿En serio? O sea, todos los días sí. este, metías droga y todo el rollo. Bueno. O sea, llegaste a hacer programas y todo. Sí, hasta el queque. ¿En serio? Sí, bueno. este, y la verdad, hoy en día, no, no te puedo decir, y, y te lo digo sinceramente, que es algo de lo que me arrepiento. Porque la verdad me la pasé bien chido en su momento. Gocé la vida como no tienes una idea. Hice lo que quise con quien quise y a la hora que quise. Me gasté un dineral. Este, y fue una etapa en mi vida que tenía que vivir. ¿Que no te arrepientes? Pues al que final... No me arrepiento porque la viví bien cabrón. O sea, viví una vida de rockstar como no tienes una idea. Pero de rockstar. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años este... pues, Varios, varios años. Varios años. Sí. Pero en mi vida era un rockstar. Un rockstar tal cual. ¿Sabes de cuánto? Yo vivía la vida que lleva Tommy Lee de Motley Crue ¿sabes de cuánto? Así. Pero llega un momento en que dices tú, ya estuvo bueno, güey. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Tocaste fondo? Sí, un día me empecé a sentir muy mal y, y este... Y, bueno, me fue muy mal en esa noche. Muy, muy mal. Despertaste yo un pensé, día y... Yo dijiste... pensé que ahí me iba a quedar. ¿En serio? Sí, este... Muy feo. Pero gracias a ese día, al otro día desperté y dije, güey, la estás cagando. Tú me platicaste eh, este, que me dijiste que, que, que cuando amaneces un día dejases todo abierto de tu departamento y todo porque sí. sentías que ya te iba, ¿no? Sentías como fue, que... En serio. Una noche que me sentía que, que yo ya iba a pelar gallo, dije, me sentía tan mal que dije, aquí me voy a quedar. Y estaba solo. Ya cuando me di cuenta que... Pasó una noche y no dormí nada y al otro día tampoco y al tercer día tampoco. Dije yo, güey, esto ya no está nada bien. Bajé y abrí todas las puertas de mi casa y las ventanas y todo y dije, por si me muero que me encuentren fácil. Por suerte y, y gracias al universo no pasó. Por algo sigo aquí. Algo tengo que hacer. Pero dices cosas importantes por estar en ese medio. O sea, por estar, no en ese medio, sino simplemente... Por estar en esa situación que vivías de rostar, decir, llegas a perder amistades, este, noviazgos, no, familia, ¿no, ¿No yo, nunca? No, 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 no. No, más bien llegué a perder cosas materiales. O sea, ya, económico y todo. Sí, 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 sí. Pero no. Lo que pasa es que en ese rollo, cuando estás en ese rollo, la mayoría de la gente con la que te juntas es gente que está en lo mismo. No, no, no puedes ser tú negro y juntarte con puro blanco. Ni con grises. Quieres todo. No, negro, y, y yo creo que al final... Llego una, yo creo que eh, hablar del tema del ego, cuando se hace una etapa de fama, de dinero y todo, es bien complicado. Digo, no sé, no lo he vivido y ojalá nunca lo viva. Uh -huh. ¿no? Ojalá y no. Ojalá y, nunca lo viva, y... pero yo creo, yo creo que en cierta manera estás viviendo como en un mundo de humo que, que te lleva te lleva de alegría, te lleva de que. Mira, yo hoy, hoy en día entiendo, porque ya hace muchos años que estoy completamente limpio, pero, pero totalmente limpio de, de ningún tipo de droga, lo que sí no voy a dejar nunca es mi tequila. Salud por eso. Yo el tequila lo amo y el tequila me ama. Este y fíjate algo interesante, los que, los que son gente que ya dejaron las drogas que les dicen como curados, ¿cómo les dicen? Curados, sí. Este, ¿curado, sí? sí que ya están, ya aliviados, están curados, ¿no? alivia, ajá, aliviados. Que tienen prohibido tomar una, una gota de alcohol porque, porque eso puede regresar, gota, claro. Ajá. No, bueno, yo ya cuando me puse en mi primer peda y no necesité nada dije yo estoy del otro lado. Y, y, y te puedo decir con, con los huevos en la mano y con mucho orgullo de que yo lo dejé solito. Nadie me ayudó. Bueno, sí me ayudó un amigo, pero te voy a decir cuándo. Cuando yo decidí dejarlo, yo fue por mi propio, por mi propio, mi propia decisión. Yo dije hasta aquí llegó, es el último día que lo hago y no lo vuelvo a hacer en mi vida, jamás. Y ese día fue el último día. No más que hay un rebote que tu cuerpo te pide, claro, claro, que es la ansiedad y la ansiedad es lo más culero que tú puede pasar. O sea, empiezas a sentir como tu cuerpo te pide que, que le des la droga que te agarra como depresión. No, 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 una sensación de que te te suda todo el cuerpo, estás todo nervioso, es, es horrible. Yo cuando me llegó ese momento dije, o vuelvo a caer o voy con alguien que me ayude. Y, y fui con un amigo, con Cristian Carrillo, que le mando un gran abrazo, y él me dijo, ¿sabes qué? Qué bueno que viniste. Y me llevó con un tío, que es un doctor homeópata, y me dieron ahí mis mi chochitos y me dijeron, con esto la vas a librar, güey, llévatela tranquila, y... Y fue lo único que hice. Y, y luego pasa que, que, por ejemplo, yo en, en, en mi caso es de que yo vivo una noche como de éxtasis, pisteando a todo dar y se amanece y, y cuando me voy a dormir y cuando amanece, eh, y a mí me agarra depresión, o sea, empiezo a sentir como, como tristeza, como que... Y ya me explicaron cuál es el tema de la cruda. De la, el tema de la cruda de lo que uno vive es porque tu cuerpo empieza a pedirte. Wey, o sea, claro. ya lo, o sea, una noche, dos noches, o se empieza a dar alcohol. Después el cuerpo te empieza a decir sí, que pedo güey, o sea, estás súper crudo, que haces al día siguiente? Echarte una chela o algo para nivelar. Para nivelar, Ay, y luego la no, vuelves a no, agarrar no, y luego no, entonces yo creo que muchas muchas personas que viven en tema de alcoholismo de drogas, que ahorita yo ahorita quiero que les des un consejo a todos ellos. No, bueno, este, la verdad mira, yo hoy sí te lo puedo decir porque tengo los pelos de la burra en la mano, o sea, a mí no me lo platicaron, yo lo viví, yo lo viví en carne propia. Sé lo que se siente desde el primer día hasta el mero día del, de la fiesta, lo más chingón, el, el, el clímax de todo ese pedo. Y también sé lo que es estar en el fondo. Entonces, neta, ni lo, ni le calen. O sea, si tienes la chance y la, la decisión de entrar o no entrar, yo te diría que no entres. ¿Y la, y, ¿Y la persona que está viviendo hoy en día un momento.? A mí nadie me dijo que no le entrara. Claro. A mí todo el mundo Oye. me decía, entrale. Oye, Mario, ¿y la persona que hoy en día quiere salir de esto que ya está bien metido y todo, qué consejo le darías? Pues que lo hablen con, con alguien, que, 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 que no les dé pena. Es que, ¿sabes qué? Este tema de las drogas sigue siendo hoy en día un tabú. Yo no sé si ahorita mucha gente me está viendo ahí en su, en su computadora, en su teléfono. Me acaban de, ahorita de avisar que hay más de 10 millones de personas viéndonos. Ah, pues Entonces, ¿Qué gracias. consejo les vas a dar a esas 10 millones de personas? Pues que, mira, para empezar, yo no soy nadie para decirles lo que hagan, pero se los digo porque yo lo viví. Este... si yo pudiera regresar al tiempo, que, que gracias a Dios ya no lo hago, o sea, estoy súper limpio y ni se me antoja, y me han ofrecido, y ya les digo, no, hombre, gracias, güey, ya, yo ya estoy del otro lado, pero si pudiera regresar al tiempo, nunca lo hubiera hecho, porque perdí mucho tiempo de mi vida en estarme pasando noches a lo pendejo y desperdiciando, y, y, y es que pierdes es que la, la noción, ¿no? A mí me llegó a pasar, te lo juro que, que yo tengo una empresa un poco grande, este, y he hecho eventos. Se llama bimbo. Se llama bimbo porque yo, yo trabajé, yo Ajá. hacía gancitos, galletas, Ajá. y al final terminé, terminé siendo dueño de bimbo. ¿Cómo existe que le dice el Se niño, lo compré a Daniel este Servirgen. Señora, ¿qué se dedica? Soy panadero. ¿Es cierto, niño? Sí. Se llama bimbo. <laughs> no, no, no. De, la, de, de los eventos que he hecho de las empresas, porque me dedico a ventas, eh, de repente, pues tú haces el evento, ¿no? Yo he tenido más de 400 personas en un evento, en un cierre de año donde les contrato, he llevado el perro Guarumo a Oscar Burgos. ¡Carnalazo, y, te amo! Muy pronto lo vamos a tener aquí a Oscar Burgos, este, y, y empiezas a vivir el evento y ves a toda la gente divirtiéndose y todo, y, y yo me empiezo a alcoholizar por los nervios, por lo que tú quieras, ¿no? Pero llega un momento que, que cuando yo me despierto le día siguiente, después de que todo pasó, güey, me perdí da fiesta, güey, no, no por recuerdo. Por andar wey. en el pedo. Por andar en el pedo, no drogado, pero por andar en el pedo, ah, entonces pues te empiezas a dar cuenta de eso, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que al final... Empiezas a, o sea, yo o los que se drogan a lo mejor empiezan a vivir como su mundo personal claro. y, y pierden de, pero, de vista un todo. Yo lo... prefería estar solo en mi casa que salir a divertirme con los amigos. Y, 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 y hoy en día digo yo, qué estúpido, o sea, cuántas noches de mi vida desperdicié de poderme la haber pasado con la gente a la que quiero, la gente que me quiere, pero no. Prefieres claro. estar así hundido porque, porque eso es lo que te hace la droga, te. te, 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 te te, es te que, esconde te hace sabes sabes que bufe. yo que sabes que yo creo Mario que tanto el alcohol como la droga te lleva a convertirte a convertirte a esa persona o a sentir esa alegría eso que de repente, de repente por tanto trabajo tanto estrés tantos problemas que traemos te llega que todo que todo te valga madre no y vives un momento digo desgraciadamente drogado pisteado que todo te vale madre güey sabes y vives como que vives esa paz, en cierta manera, que estás necesitando, desgraciadamente, buscando alcohol, buscando droga, uh -huh. ¿no? Y entonces yo creo que por eso la gente lo repite y lo repite y claro. lo repite y... No, y aparte es una adicción, o sea, no, no es nomás por eso, es algo que, que el cuerpo te lo pide y, y, y por eso, por eso los, los que venden droga, por eso primero te la regalan. Porque saben que te vas a enganchar. O sea, es, es lógico, güey. Y al rato vas a ir y vas a decir, no, pero ahora sí ya te la vendo. Y de ahí ya valiste madre, güey. Ya cuando enganchar. la compras pero, ya valió madre, ¿no? Exactamente, ya valió madre. Pero deja de eso. Pues, tú puedes gastarte todo el dinero de tu vida en drogas y está bien. Lo que no está bien es que te estás muriendo lentamente. Tú o te, te estás matando. No, y perjudicas, yo creo que hay gente y, alrededor y que te ama. Perjudicas a todo. toda la gente que te ama al, alrededor. Yo hoy en día, de veras. Estoy tan feliz, tan tranquilo, de que estoy fuera totalmente de ese pedo. Y, y hoy en día, muy por el contrario, hoy estoy súper aplicado en el gimnasio. Se nota que, que le pegas diario. <laughs> Mira, que yo antes, claro. antes era muy deportista. Yo cuando tenía 18 años era gimnasta olímpico. Este, hacía mucho ejercicio, patinaba, bicicleta. Todo lo que, todos los deportes, todos los hacía yo. Pero mi fuerte era la gimnasia olímpica. Y, este, estudié baile, estudié jazz, estudié karate. O sea, yo era muy deportista. Y, y, pues, luego ya por la cuestión de que me casé, mis hijos, dejas de hacer un chorro de cosas, te casas la panza. Este, claro, Pero claro. ya con el tiempo luego me metí a este rollo que, que, que pues me desvió mi vida completamente. Y cuando salgo de ese pedo, este... Pues me vuelvo a poner a chambear, me vuelvo a levantar poco a poco. Aún sigo levantándome, no te puedo decir que ya estoy en, la, en los cuernos de la luna. ¿Qué puedes decir? ¿Que ya no vas a volver a caer? Pues, no, digo. jamás en la vida. Eso te lo firmo. Nunca. Jamás en la vida. Y hoy en día ahí la llevo saliendo económicamente con mi trabajo, con mis negocios. este, Poco a poco ahí la llevo. Para finalizar, si ¿sí recuerdas que a tus 18 años, ¿Y cómo se te fue la vida de los 18 a la edad que tú tienes? ¿Qué tan rápido fue? Platícanos o sea, si fue un abrir y cerrar de ojos para ti o no. Fíjate que yo hoy en día tengo 55 años de edad. Y yo cuando tenía 18 años, yo veía a los señores de 55 años de edad y para mí eran unos viejitos. Te lo juro. Los amigos de mis papás tenían 55 años y yo decía, no manches, tu papá está bien ruco, güey. Yo hoy tengo 55 años de edad. Y no me siento nada ruco, güey. No me siento ruco, no pienso como ruco, no actúo como rico, como ruco, ni, 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 quiero ser un ruco. Es ahí donde nos denominan chavos rucos, porque si nos están viendo los chavos, han de decir que soy un chavo ruco porque me he visto con esta camisa roja. Oye, y luego dicen, te ves ridículo, esto me vale madre, me no, siento. Es que no me veo ridículo, güey. yo así me he vestido claro. toda mi vida. Con tenis, con jeans, con una playera. Desde que tengo uso de razón, no entiendo por qué, cuando ya cumpliste 30 años, ya te tienes que poner traje, corbata, o a menos que tu trabajo te lo pida. Pero yo, gracias a Dios, no tengo ¿Te han dicho trabajo alguna vez, ya compórtate de acuerdo a tu hambre? Ah, ya. claro, sí. Cuando me dicen, güey, ya bájale, ya no eres un es... chavo. Güey, a mí me siguen cantando en los conciertos, güey. Yo nací en un escenario cantando, brincando, rock and Y ahí me quiero morir, cabrón. Y si al rato voy a estar pelón y arrugado, me vale madre. Pero mi corazón sigue igual, joven. Claro. Entonces, ese cerrar y abrir de ojos, sí tienes toda la razón. Porque yo hoy me siento, y, y la verdad me siento, porque gracias a Dios estoy completo y estoy fuerte. Y, estoy, no, y no aparentas, y estoy sinceramente, no aparentas la edad si que tienes. Yo estoy todo ¿cómo? puteado de que me duele la espalda, ya no puedo caminar. Entonces, sí, ya, ya te siente ruco. Pero no me siento ruco. Yo llego al gimnasio, hago pesas y hago todo el pedo. O sea... Y me pongo a pensar, güey, se han pasado 30 años de mi vida donde ya, ya tengo un nieto, cabrón. O sea, hoy, hoy tengo un ¿Y nieto. ¿Y eres abuelo? Un... Soy abuelo de un niño de nueve años. ¡Wow! Y no me siento ruco, güey. O sea, y, y, y agarro a mi nieto y me voy con él y me van a decir, ¿Ah, ¿es tu hijo? Sí, güey, es mi hijo. <risa> <risa> Entonces, yo creo que eso está en la mente, cabrón. Está en la, exactamente. Y en la mente y en el corazón, porque si tú te dejas caer, supongo que yo no lo he dejado hacer, si te dejas caer y, y te vuelves un pinche nómada y, y un huevón y, y, y trajes por una mierda, seguramente te va a hacer claro, el más rápido. Claro. Pero si tienes la mente de, un, de una persona joven con, con, con una mente limpia, con ganas de salir adelante, con ganas de vivir la vida ejercitándote, comiéndote bien, yo soy diabético. Y no como ¿Y no nada parece? de azúcar, absolutamente nada. Y me cuido súper bien. Entonces yo cuando me dicen eres diabético, ay... ¿Y cómo estás? ¿Cómo eh. te sientes? Puta, güey, como si me estuviera muriendo, güey. Nada, güey, nomás soy diabético. Mi único pedo es que mi sangre no, no le puedo meter azúcar porque no la procesa, güey. Entonces, ¿qué hago? Me tomo una pastillita para que se alivian y ya, güey, no pasa nada. Aparte, como sano, no claro. le meto tanto pan, no ese le meto ese ejercicio, tanta tortilla, te, te ejercicio, tomas sus tequilitas. Me sí. mi coca sin azúcar, mi tequilita que no tiene azúcar, entonces claro. no tengo pedos, güey. Y te dicen, eres diabético, sí. ¿Y cómo estás, cabrón? ¿Cómo te sientes tú? Ay, güey, no mames. O sea, soy un diabético como millones de personas, güey. No yeah. más que yo sí me cuido. Cuando dicen, este güey se murió por diabético, sí, güey, pero pues sí, se Dos eh. pinches flanes de este tamaño, güey. No, pues, no. Hay que claro. cuidarse, cabrón. Hay claro. que cuidarse. Hay que hacer ejercicio, a comer bien y, y a vivir la vida, disfrutarla, güey. Claro, claro. Mientras estemos aquí, cabrón. Wow. Mario, nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos. La pregunta que le hago a todos los famosos que vienen aquí: ¿Cómo no, te ves? No, no traigo dinero, güey. ¿Cómo? No, no, no. no. <risa> <risa> no <traigo. risa> Se te iba a pedir un préstamo. <laughs> wey. No, wey. ¡No, no, no! Como, dice, pues, como decía mi jefe, llegas a robar al banco, llegas a robar al cárcel, güey. No, güey, déjate, platico, digo. Les, la pregunta con la que yo cierro el programa es: ¿Cómo te ves en cinco años? Obviamente a René Franco le dije, ¿cómo te ves en cinco años? Digo, bueno, después de pensionado, pues, cabrón, ¿cómo te ves, no? No, René Pero... Franco, vamos a ver si se puede ver en cinco años, cabrón. <laughs> Saludos, gordo. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Qué viene? ¿Qué viene de, de Mario Cuevas, la garra? ¿Qué proyectos traes en cinco años? ¿Cómo, ¿Cómo te ves, Mario? Mira, yo te voy a contestar lo que le contesto a todo mundo cuando me hacen esa pregunta. No tengo ni puta idea. Soy una persona que jamás en mi vida ha planeado lo que voy a hacer mañana, güey. Yo no tengo planes de vida. Mi único plan de vida hoy, punto. es vivir hoy, cabrón. Super y bien. lo voy a vivir chingón y mañana a ver qué hago, cabrón. Mañana es el otro día. Igual y mañana no tengo chamba. Igual y mañana agarro una chamba mejor. Igual y en la claro, chamba no me sabes. cae un pinche exitazo de, de negocio. No sé, güey. Si llega, bienvenido. Y si no llega, vamos a vivir la vida, güey. Claro. Punto. ¿Qué voy a hacer mañana? Si vivo, vivirla. No sé más. Perfecto Mario, muchísimas gracias Mario, gracias. Mario te quiero mucho. Gracias, Igualmente. Un programa más del Depa de los famosos, este, me encantó, me encantó estar aquí y pues también. bueno chicos, esperemos. Dos o tres veces me hiciste un nudo en la garganta. Ya adelanta. sé, cabrón. ya sé y, y, y no la idea, pero bueno. bueno, esperemos que les haya gustado este programa y pues bueno, hay más, va a haber más, va a haber más y muy pronto vamos a tener aquí. A la garra este y con más con más artistas y, con, y, y hablando de lo que nos encanta hablar y lo que ustedes quieren escuchar, ¿no? Un abrazo para todos. Despídete de, de esos 10 mil millones de personas que nos están viendo, Mario. Muchas gracias, de veras. Espero que pues algo les haya quedado de esta plática. Si ven a alguien que, que está sufriendo por la cuestión de las drogas, no lo juzguen, no se burlen de él, ayúdenlo. Es todo. Gracias. cabrón! Me encantó, güey. Gracias por todo.